Compañeros, muy buenas noches, bienvenidos a su espacio académico de Derecho Penal 2, en esta ocasión con nosotros auxiliares académicos. En este caso, el encargado de trasladarles la información, el conocimiento y compartirles a bien todo lo que ustedes están por aprender en el semestre es con el licenciado Guillermo Hernández. Le vamos a dar una muy cálida bienvenida al licenciado. Licenciado, muy buenas noches. En este pequeño espacio, pues oportunamente les voy a trasladar asimismo la información respecto a su primera evaluación, instrucciones muy generales. Bueno, chicos, por favor, vamos a iniciar con lo siguiente. La evaluación con ustedes será, no sé si es la primera o segunda hora, yo creo que es la segunda hora. No sé si estoy bien o estoy mal. Bueno, entonces les quiero comentar, existen algunas situaciones que en lo que algunos alumnos tienen problemas de sustentar su primera evaluación tanto en primera hora como en segunda hora, y lo que sucede es que preguntan si pueden realizar la evaluación a primera hora o a segunda hora. Entonces quiero comentarles que por esta ocasión, derivado de las circunstancias por la toma de la universidad y en virtud que también no contamos con los listados oficiales que nos promueven de control académico, les quiero comentar que no va a ser posible. Compañeros, por favor, mucho ojo con eso. Si tenían alguna intención, lo que va a suceder en este caso, si usted no puede sustentar su evaluación de primer examen parcial, lo que va a tener que hacer es que va a tener que evaluarse en el periodo de primera retrasada. Óigalo bien, de una vez se lo estoy afirmando, se lo estoy diciendo en este momento para que lo tome muy en consideración, y si de repente algún compañero usted no está aquí presente, pues ya tendrá que ver por qué medios se trata, va a tener que comunicar con nosotros o usted le comparte la información. Bueno, es como un primer punto medular. Siguiente, entonces chicos, tenemos que también, por favor, nosotros utilizamos la metodología de form. Entonces, con ello les suplico y les suplicamos encarecidamente que si usted a la hora que consigne sus datitos le aparece primero apellidos, por favor, va a consignar apellidos. Si tiene dos apellidos, los dos va a consignar. Si tiene uno, pues uno va a consignar. Pero, como les digo, les he sido reiterativo también a la sección anterior, por favor, consignar todo completo. Esos dos apellidos y sus dos nombres lo tienen que poner. No solo tienen que poner un apellido y un nombre, porque les va a aparecer un NSP. Se los estoy diciendo ahorita delante del licenciado Guillermo Hernández, por autorización del doctor José Francisco de Matavela e instrucción de Junta Directiva Académica. Por favor, chicos, es de suma importancia que consignen a cabalidad sus datos. Esto mismo también aplica para cuando ustedes consignen su número de carnet. Por favor, la omisión, óigase bien, la omisión de un dígito constituye que les aparezca un NSP. Entonces, chicos, por favor, aquí les estoy comentando que les vamos a dar 5 minutitos, periodo tiempo de gracia, para que puedan consignar ustedes sus datos de la manera correcta e idónea. Esto en virtud que no contamos con ese listado, sin embargo, todavía tengo el listado preliminar, ¿oyeron? Entonces, chicos, es importante que ustedes se tomen el tiempo, la modestia de consignar a bien sus datos, porque si no les va a aparecer una NSP de una vez. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tengo para realizar la evaluación? Tengo exactamente 1 hora con 5 minutos y 5 minutos que yo les voy a estar trasladando un tiempo de gracia, 5 minutos extras. Es decir, van a tener 1 hora con 10 minutos. ¿Oyeron? Entonces, después de esa hora, ya se los digo, después de esa hora con 10 minutos, con una milésima de segundo, se cierra el formulario. Es decir, Lic, pero mire, me pasó un segundo y no les acepta el formulario, lo siento mucho, pero se van a tener que ir a evaluación de retrasada. Entonces, esa es la información e instrucción general respecto a la evaluación de la primera evaluación. Ahora bien, la otra instrucción que también el doc dio, el doctor de Mata, les comento, yo también les he trasladado de alguna forma el conocimiento académico con unos repasos fines de semana, sin embargo, en esta ocasión, por cuestiones de grosso modo, con unos chicos del sexto semestre en Derecho Procesal Penal 1, pues vamos a tratar de reorganizar todo, porque también tengo que apoyarlos a ellos por cuestiones de que no han recibido ni una sola clase. Entonces, voy a tratar lo humanamente posible de apoyar a las dos jornadas, a las dos secciones, a las tres secciones, ¿verdad? Para que podamos salir todos avante. Entonces, esperen esa información posteriormente, ¿sí? Entonces,
Licenciado, disculpe que haya abusado un poco del tiempo, pero es necesario que nuestros compañeros tengan a bien esta información presentes. ¿Oyeron? Entonces, chicos, les agradezco mucho su anuencia, que estén presentes acá. Licenciado Guillermo Hernández, muy buenas noches. Qué gusto tenerlo, maestro, acá de Derecho Penal Sustantivo. Los dejo en muy buenas manos, chicos, y pregúntenle, pregúntenle, que es un gran maestro. Gracias, doctor. Le agradezco sus palabras y usted, por supuesto, la parte de los formularios, exámenes, es muy valioso usted. Le agradezco, la verdad. Yo creo que no me miro a otro. Vamos a ver. No, 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 hay que activar la cámara. ahí estamos, Ahí está, doctor. nítido. Pues, le agradezco el apoyo, doctor, porque usted es el máster el día del examen. Pues ahí, por favor, ya usted hizo su parte ahí, ya les dijo, ya ellos se tienen que entrar. Entonces estamos, doctor, ¿verdad? Ya procedo. Así es, chicos, recuérdense, tienen micrófonos abiertos, tienen el espacio del chat para interactuar de forma directa con el licenciado. Licenciado, ahí estamos. Bueno, solo le encargo los si alguien me pone la cámara por ahí, por favor, pero lo demás, aquí vamos. Compañeros y compañeras, buenas noches, ¿me escuchan, verdad? Claro que sí, Lick. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Me escuchan? Buenas noches, Lick. Bien, esta es la actividad en la cual yo participo. O sea, cuando el doctor de Mata no puede dar la clase por X o Y razón, yo lo cubro, la parte académica. O sea, la parte que nosotros vemos aquí, solo voy a cambiar la lámpara, compañeros, porque no me miro aquí. Ahí estoy mejor, ve. Ahora sí me miran bien, compañero, ¿o no? Bien, Sí, Lick, buenas se noches, ve. compañero. Licenciado. Buenas noches, compañero. Sí me escuchan y me ven, ¿verdad? Lick. Bien, ahí Prima vamos. tío. Eso, en nombre de Dios, pues, compañeritas y compañeros, y como les dije, la parte académica me corresponde a mí. Cuando el doctor no da la clase, entonces estoy yo, y siempre antes del examen parcial me da este espacio para que podamos interactuar, famosos repasos o laboratorios, como ustedes les quieran llamar. Necesito para esta actividad, por favor, compañeros, que tengan su código penal, su libro de texto, cualquier autor. Nosotros trabajamos con el del doctor de Mata, y un cuaderno o una hojita para apuntar los chivos. Y de los 7, 8 casos que voy a dar aquí como ejemplo, les prometo que como bonificación les van a venir 2 o 3 para que ustedes tengan el valor plus de esta actividad. Bien. Les pregunto, ¿estamos listos, compañeros? Sí, licenciado. Sí, Lick. Abierto los audios para que me pregunten o me levanten la manita, no hubiera la participación. Generalmente a mí se me hace muy poco espacio, una hora. Voy a ver hasta dónde llego, las 8, si no ustedes me dan la venia. Y por favor, vamos a empezar con la primera actividad. Pues necesito, por favor, que me anoten contenido del examen parcial. Contenido del examen parcial, marco legal, por favor. Del artículo 123 al artículo 172, o sea, lo que del código penal viene. Aclaro de una vez, para el examen únicamente necesitan el código penal. No va la constitución, ni va la ley de una judicial, ni mucho menos una ley especial, por favor, compañeros. ¿Esto por qué? Porque les voy a decir más adelante que no me vayan a salirse de este marco legal que les di. Todas las respuestas, citas legales que se les pidan van a ser hasta el 172 y del 123. Lógicamente, la base ustedes la traen ya del artículo 1 al 122, que ya saben ustedes diferenciar qué es culposo, preterintencional y etcétera, ¿va? Ahora bien, y el mismo contenido lo adaptan ustedes al libro que ustedes tengan, en este caso la parte general, la parte especial del libro, la parte especial, o sea, el tomo más grande del doctor. Y, lógicamente, ya las instrucciones del examen, el doctor se las dio, yo voy a lo académico. Vamos a iniciar entonces con delitos contra la vida. Y de una vez tomen nota, compañeros, del artículo 123 al 172, para efectos de examen, me van a excluir de. Sí lo tienen que leer, pues, para su vida profesional. Para efectos de examen vamos a excluir estos capítulos, que por favor tomen nota. El doctor los explicó, pero para efectos de examen me centro más en nosotros. El capítulo de la agresión, disparo, arma de fuego,
no están tomando nota, no se va a evaluar. El capítulo del delito deportivo no se va a evaluar, compañeros. Y delitos contra la seguridad del tránsito tampoco. Estos tres temas no se van a evaluar para efecto del examen parcial, porque nosotros nos centramos todo esto con instrucciones del doctor de Mata. Yo elaboro los exámenes y los califico y todo en base a lo que les estoy diciendo. Ya lo demás sí ya es objeto de examen, compañeros. Entonces ya ustedes con el conocimiento del contenido ya podemos platicar. Iniciamos. Delitos contra la vida. Para estudiar los delitos contra la vida tenemos nosotros que analizar por qué el Código Penal empieza siempre con delitos contra la vida, igual que la Constitución en el artículo 1, protege la vida. Compañeros, ¿qué es la vida? Entonces, necesito un concepto. Un bien jurídico tutelado. Exactamente, pero sí, que es la vida, como les dije, la vida puede ser mi novia, mi vida, mi cielo, pero no quiero un concepto doctrinario que entienden ustedes por vida, compañeros, porque de ahí partimos. ¿Qué es la vida para ustedes? Manifestación, estado de actividad de los seres orgánicos. Exactamente. ¿Por qué? Porque una persona viva tiene derechos igual que una persona muerta, pero entonces venimos nosotros y decimos, el Código Penal empieza la parte especial con delitos contra la vida, pero está este capítulo partido en dos, y la integridad de la persona. La vida es quién soy yo, respiro, hablo, me expreso y manifiesto, y la integridad es otra cosa, más adelante voy a ver. Entonces partimos nosotros que tiene tres presupuestos, delitos contra la vida. Número uno, que la persona esté viva. O sea, si una persona está muerta, no se puede, por lógica, quitarle la vida a alguien que está muerto, que ya carece de ella. En los casos que le voy a plantear, ustedes van a ver lo siguiente. Se puede matar a un muerto. Y si el caso que me viene a mí es alguien que va en un cortejo fúnebre y pasan ametrallando la caja, cualquier delito que pueda haber, menos contra la vida, porque la persona ya carece de ella. Número dos, que sea hacia una persona, pues, o sea, no vamos a evaluar ni cosas que realmente la ley no protege, pues. Si alguien le da muerte a un semoviente, o un perro, o a cualquier, lo que hay es un daño hacia el patrimonio de una persona, porque los perros son caros, dependiendo de la raza, un semoviente también es caro. Esto incurre o encuadra en otro tipo de ilícito, mero menos delitos contra la vida. Solamente a las personas les vamos a quitar la vida, y la persona tiene que estar cabal, como le dije, en vida. Entonces analizamos nosotros el artículo 123. ¿Por qué empezamos nosotros por ahí? Porque vamos a leer que el homicidio es, comete homicidio quien diera muerte a alguna persona. Uno se pone a pensar siete palabras. Quien dé muerte a una persona es homicida. Compañeros, analicen el tipo penal, el homicidio. Ahí desprenden los elementos personales y materiales de los delitos contra la vida. Por eso se dice, ¿quién? O sea, el elemento personal, compañeros, ¿quién puede ser quien dé muerte o quien fallezca o quien sea la víctima? Aquí puede ser cualquier persona, no determina, porque no dice el anciano, el niño, el jefe, el esposo. ¿Por qué? Porque todo ya se va por un lado a encuadrarse en otros ilícitos. Porque si aquí dijera la madre que diera muerte a alguna persona, entonces ya vamos a analizar nosotros los delitos que tienen relación filial la madre y el hijo a ese infanticidio. Entonces, por eso es que se conoce el homicidio como el delito tipo. ¿Qué es el delito tipo, compañeros? El delito que de ahí se desprenden todas las ramificaciones que vamos a ver más adelante. La doctrina lo conoce como homicidio simple. La ley lo conoce y lo regula como homicidio, únicamente en el artículo 123. Comete homicidio quien diera muerte a una persona, elementos materiales, ya vimos que es dar muerte. ¿Con qué? Con un arma, con lo que ustedes quieran. Elementos personales es el autor y la víctima. ¿Cuál es el verbo rector aquí, compañeros? Dar muerte. El hecho de dar muerte. ¿Cómo se dé?
¿En qué circunstancias? Arranquemos, pues, compañeros. Vamos a ver, pues. Vamos a ir de acuerdo al Código Penal. Lo importante es que ustedes tengan ya el concepto del delito tipo, el homicidio, de la muerte de una persona, y vamos con el homicidio cometido en estado de emoción violenta. La doctrina lo conoce como delito pasional. Yo tengo cabalmente como 4 minutos para cada figura que voy a analizar. El delito homicidio cometido en estado de emoción violenta se conoce en la doctrina como delito pasional, porque generalmente se dan casos de infidelidades o de engaños. Es una típica adecuación. El típico caso que está en el libro del doctor es nacional, pero también hay de la jurisprudencia española. Un guardia de seguridad viene saliendo el turno y va llegando a su casa, como unas 2 cuadras antes, se encuentra a su esposa en brazos y besos con otra persona. Entiéndase, amante, el novio, o no sé. La persona que viene de ganarse el sustento ve a la persona que ama y que quiere en brazos de otra persona, lógicamente él en la mente va a sentir un golpe, va a tener una frustración mental. Entonces, inmediatamente, como esa gente de seguridad lleva un arma, él decidirá si mata a ella, mata a él o mata a los dos. En el mejor de los casos, que los deje vivir y que sea feliz él y que se evite ir a prisión un tiempo. Lo importante, compañeros, es que en el momento en que él ve esta circunstancia, saque el arma y le dé muerte, ya sea al amante o a la esposa, o a los dos. Lo que califica el legislador en este caso, lo contemplan todos estos delitos que les voy a explicar en un momento, son los que se llaman los homicidios simples, privilegiados, atenuados. Son 7 figuras. ¿Por qué lo tiene la ley así regulado? Porque a pesar que se le da vida, se le da muerte a una persona que está viva, hay circunstancias muy especiales que influyen dentro del actuar de esta persona. Él en ningún momento traía la intención de darle muerte a su esposa, pues. Tenemos 2 condiciones que vamos a analizar a la hora del examen. Quien matara en estado de emoción violenta, como les estoy diciendo, esto no lo está explicado aquí ni concepto legal, entonces nos vamos directamente a la doctrina. Esa es una turbación mental momentánea, o sea, en el acto. Por favor, ojo, no lo confundamos con el artículo 23 que dice la inimputabilidad, el menor de edad o la persona que en el momento de la acción padece de alguna deficiencia que le permite pensar, o sea, ya es de nacimiento, ya lo trae. Aquí la persona, el momento en que ve la infidelidad, se le nubla la mente, entonces actúa con 2 condiciones. El actuar debe ser momentáneo. Y número 2, desconocer del hecho. O sea, en ningún momento sabía que iba a encontrar a su esposa, él venía caminando tranquilo, diferente que le han dicho, mira, le den por menor, pero no, él venía. Cuando ve que eso en ese momento, hay desconocimiento del hecho de él, y él tiene que actuar momentáneo. Si él toma el arma y le dispara, bueno, la policía llega y se lo lleva y el juez aplica los atenuantes, el privilegio, o sea, la atenuación, porque él actuó cegado por los celos y la capacidad de pensar disminuida. Si en el homicidio, por excelencia, son delitos dolosos. En el homicidio, compañeros, ¿cómo está el dolo? Contésteme, por favor. El dolo es directo. O sea, hay una intención directa a la muerte en el homicidio. O sea, el homicidio, darle muerte, porque es quien da muerte. Entonces, ¿cómo queda el dolo en un homicidio cometido en estado de emoción violenta, compañeros? Disminuido, licenciado. Ahí, si tienen el Código Penal, miren cómo lo tengo yo, chadito, y ya lo tengo que cambiar también, ¿verdad? Entonces, ustedes vayan a hacer las anotaciones, el dolo aquí queda disminuido, pero ojo, miren pues, la primera hora va un caso, y en la segunda hora otro caso, o la variante A, variante B, no sé, la idea es que tengan ustedes la libertad de trabajar solitos y hacerlo. Miren, ¿qué pasa? ¿Dónde se destruye, se rompe esa protección o esa cualidad que le da la ley de atenuar o disminuir? Pongo otro caso. Miren, compañero, esto es doctrina. Como les digo, los casos que pongo son sacados de nuestro diario. Es doctrina, no es nada personal, ni he vivido esto, ni ustedes lo han vivido, pero supongamos, miren, el caso número 2. Una persona
que va a ver a su novia de años y decide llevarle, antes de llegar a su casa, hay una venta de hamburguesas y le compra un Big Mac. Pero casualmente, cuando voltea a ver entre las mesas, ve que su prometida, su esposa, está en una mesa que está contigua a la puerta de salida, de auxiliar de emergencia, ¿verdad? En el momento él se enciende los celos, pero también dice, bueno, voy a hacer lo siguiente. Está el aturdido. Pero miren, dice, se pone y piensa, los mira y se va a un lugar donde no lo están viendo, y él ve que se están va de abrazar y besar riéndose, y él dice, qué tristeza, yo era el único. Ahí piensa, si me voy por aquí me va a ver, pero vi que está en la puerta de salida, voy a salir por otra puerta y voy a entrar por la entrada auxiliar, no sé cómo me le cuela el poli, pero voy a entrar y ahí voy a iniciar cuenta. En eso viene y baja al parqueo, dejó el carro y abre el baúl y toma la llave para cambiar la llanta, que conocemos como chuchos, la levanta, la examina, dice, esas son, generalmente se encruza así, va, no, aquí está muy pequeña la copa, que no sé qué, pero no se recuerda que dentro del baúl de atrás lleva un bate, como él es aficionado al béisbol, dice, cabal, este bate me sirve, porque es muy distinto que entre con la de chucha, que entre con un bate, vengo de hacer de béisbol, de comprarlo de algún almacén. Compañeros, él se toma su tiempo, analiza, baja al parqueo, sopesa la efectividad del arma y sube tranquilamente y le va a dar un batazo en la cabeza. Decidió dejarla viva a ella para que siga buscándose otro y mata al amante. Pregunto, compañeros, ¿hay estado de emoción violenta ahí? Contéstenme todos, por favor. No hay. ¿De organizar lo que iba a hacer? No, premeditado y con alevosía, Lick. Con premeditación. Vamos a analizarlo despacito, así. Desde el momento en que él vio que estaban quemando el rancho, siendo infiel la esposa, la novia, no sé, la actitud que yo tomaría también, mejor me quedo tranquilo, doy la vuelta y que sean felices, pero que me mire, ¿verdad? Pero aquí volviendo al tema, yo lo hablo así para que veamos la noción de la clase. Número uno, él se pone la mano en la nariz o en la frente y dice... Sí, yo entro por la puerta de principal, me van a ver. En cambio, por la puerta de atrás, ahí no me van a ver. Yo cabales caigo atrás. ¿Ahí qué hay? Premeditación. Él está pensando, como dijo la compañera, planificando. Número dos, baja al parqueo. Se pone a analizar qué arma le queda bien. Ahí lo que hay es alevosía, porque está garantizando el resultado de su acto. Entonces, ya vamos con dos, y cuando mide el arma y todo, ya hay ensañamiento, pues. Entonces, compañeros, ahí se rompe el estado de emoción violenta, porque ya concurren los cualificantes, que deja de ser un homicidio, y que se convierte, escucho, asesinato. Exactamente, Chile, es asesinato. Ahora bien, ojo en el examen, pues, compañeros, ojo en el examen, no se dejen ir por la pasión. Solo ven donde dice que el novio, la novia, el esposo, o yo qué sé, ya de años ve, descubre esto, inmediatamente, ¡pum!, es un homicidio. No, lean despacito, y si ven las circunstancias que les expliqué y todo, no, esto es un asesinato, entonces ustedes, por favor, asesinato. Porque se rompió. ¿Cuáles son las dos condiciones de la emoción violenta? Es que tiene que ser un actuar momentáneo y que se desconozca el hecho. O sea, yo ni siquiera imaginaba, pues. Ahora bien, como el tiempo es corto, vamos con el homicidio en riña tumultuaria. Hay que leer la norma que dice, cuando riñendo varios y cometiéndose entre sí, confuso y tumultuariamente, hubiera resultado de muerte una o más personas, y no consta quién es el autor, entonces ahí la ley lo tipifica como riña tumultuaria, está entre los delitos privilegiados atenuados, la pena es menor porque no se sabe quién dio muerte, más sin embargo hay una persona que está fallecida. Compañeros, también tiene sus condiciones que les voy a platicar. Deben de acometerse varios. Si es Juan con Pedro que se pelean en una cantina, ¿habrá riña tumultuaria ahí? No, licenciado. Tomás, pues. O sea, 3 contra 3, 4 contra 4. Pero ojo, compañeros, por favor. Es que el típico caso que les pone el doctor, que en una casa de tolerancia
las, y esto es clase, cátedra, compañeros, por favor, es cátedra, no es un que, a veces uno cuando toca los temas sexuales, a veces lo reorienta por otro lado. Yo no fumo y no bebo, tengo más de 25 años de no fumar y beber, pues solo mi único gusto es las Coca-Cola Light, las galletas tipo y los chicles Trident. Pero ¿qué pasa? Que hay 8 personas en una mesa y 6 en otra, y de repente la señorita que estaba en una mesa, el otro la agarra, se la sienta y empieza a dar bebidas, el otro enfurecido le va a increpar y se arma la de San Quintín, ahí para la sandunga. Empiezan a cometerse esto, la señorita se va lindamente a su cuarto y lo que hacen cuando empiezan a discutirse, apagan la luz, vuelan los bancos, los litros y lo que ustedes quieran, pero la policía llega y pone la luz y hay 2 personas muertas. Claro, o sea, la escena del crimen, las cámaras, lo que sea, se va a terminar si el arma y todo. En este caso, ¿hay riña tumultuaria, compañeros? ¿O no hay riña tumultuaria? Sí, licenciado. Porque se están agrediendo confusa y tumultuariamente y acometiéndose entre sí. De ahí vienen las aristas que les quiero dar a ustedes. Si en un estadio está una porra de este lado, ya saben que soy del Municipal y soy de Real Madrid, cambiado aquí rojo y allá blanco. ¿Qué pasa si 7 playeras color Corinto se agarran contra 6 playeras blancas, se acometen entre sí y dejan una persona muerta ahí? ¿Hay riña tumultuaria ahí? No, licenciado, se puede identificar. Es bien vicio. O con el examen, compañeros. Por eso la norma dice, acometiéndose entre sí, confusa. Tumultuaria, pero no es confusa porque están con las playeras puestas. Entonces se determina de qué bando son, pues. Si un rojo quedó tirado, el blanco es el culpable, viceversa. Si el blanco quedó tirado, es el rojo el que tiene. Ahí no hay riña tumultuaria porque están plenamente identificados, no hay confusión. Entonces, por favor, analicemos detenidamente el caso que les vamos a plantear en el examen. Si se acometen entre sí, confusa y tumultuariamente, y si son más de 3 personas. Pero lo que me interesa aquí también es, ¿cómo queda el dolo aquí entonces, compañeros? Desubicado, licenciado. Porque el efecto ping-pong, dice la doctrina, 1, 2, 7, 8, no se sabe quién lleva el tema, ¿verdad? Sí, lo que sí la ley deja claro es que si no se consta quién causó las lesiones en el segundo párrafo, todos van a ser culpables, ¿verdad? Contrario censo, el homicidio preterintencional. El homicidio preterintencional es darle muerte a una persona sin buscar ese resultado, pero no pensando en las lesiones, pues, porque las lesiones es quien sin querer dar muerte causa lesiones, pero más adelante me referiré a eso. Compañeros, ¿dónde está el fundamento legal de la preterintencionalidad en nuestro Código Penal? Artículo 126, numeral 6. Y por razón de tiempo lo voy a buscar yo aquí. Ustedes tienen su código ahí, por favor. Entonces, miren, pues, el artículo 26 dice atenuantes. Ahí está el concepto de preterintencional 26.6. No haber tenido intención de causar un daño de tanta gravedad como se produjo. Entonces, compañeros, empecemos a rayar el Código Penal y eso es lo que me gusta. Al artículo 126, ustedes pónganle ver 26.6, por favor. ¿Por qué? Porque ustedes en el examen están con la duda, ¿es preterintencional o no? ¿Por qué es preterintencional? Entonces se van al 26, dicen no haber tenido la intención de causar el daño de tanta gravedad. O sea, entra la suegra o alguien y yo le lo voy a asustar, me he visto de fantasma, le digo, ¡uh! Y la suegra se me muere. Yo nunca pensé causar la muerte, se murió, entonces tengo que responder. Pero esta preterintencionalidad, por eso es que hemos tenido esa discusión pues en la doctrina que dice que no acepta el grado tentativa, pues, o sea, no se puede hablar de homicidio preterintencional en grado tentativa porque es una cuestión que es un delito de resultado. Lo que yo sí quiero es, por favor, entonces, ¿cómo queda el dolo en los delitos preterintencionales? Limitado. Hay que anotar porque estas preguntas vienen en el examen. ¿Cómo queda el dolo en el delito preterintencional? Pero también el delito preterintencional se rompe, compañeros, se rompe. Y voy a adelantarles un casito. A mí me gusta hacerles las bonificaciones por haberme acompañado. Pues les digo, pensé que iban a haber solo 40 personas y estoy viendo que hay más de 160 alumnos en mi clase. A todos les agradezco personalmente que me hayan acompañado, pues porque
este ha sido la oportunidad que el doctor me da de conocerlo, de interactuar con ustedes, porque él es el titular, y cuando él no es tanto, yo le cubro académicamente, y él me da este espacio antes del examen, y me gusta que ustedes actúen. Me estoy llevando buena imagen de ustedes, compañeros, que sí están, respeto la primera sección, pero ustedes sí me contestan, actúan, me dicen las respuestas. Yo ya les dije, siempre la segunda hora, no sé por qué tenemos nosotros el que ustedes me participan. Los felicito a todos, están bien ubicaditos con las preguntas que les he hecho. Ahora bien, ¿cómo se rompe la pretintencionalidad? Doctor, les pone a ustedes el caso de los dos alumnos cuando son presenciales las clases. Es lógico que ustedes son patojas, patojas, algunos son mayores y todo, pero patojos de 20, 23 años se enamoran, ¿verdad? Y de repente surge un tercero en discordia y empieza la discusión. Únicamente quieren pelear, nada más que todo la gallardía y el hecho que soy el gallito, ¿verdad? Y me va a quedar la damisela a mí. Si los dos son sanos y se acometen y le dan muertes, claro, ahí podría hablarse preterminal porque solo quería ganarse el amor de la otra, pues nunca llegó esa hazaña. Pero mira, compañeros, ¿qué pasa si uno de los dos tiene marcapasos? Ahí vamos a analizar el caso. Si la persona desconocía que tenía marcapasos, una situación, pero ¿qué pasa si la persona que acomete a su rival de turno sabe que tiene marcapasos y lo golpea en el pecho directamente? ¿Hay preterintencional ahí o hay otro delito? Otro delito. No hay preterintencionalidad. Por supuesto, ya se dio un delito con asesinato, que hay una alevosía, puede haber ensañamiento, menosprecio al ofendido. Me interesa cómo queda el dolo entonces en el preterintencional. Limitado. Está limitado. Queda limitado. Limitado. Ahora bien, compañeros, esta bonita herramienta se llama teléfono celular, pero también da a hablar lo que voy a decir ahorita. Van ustedes en la Sexta Avenida conduciendo su vehículo, hasta oyendo música. Yo ahora está el Spotify, está claro, música, la memoria ahí, el musicón. Cuando de repente ustedes a lo lejos ven la sombra de alguien que baja de la calle y no se da cuenta que por ir viendo esto, cuando siente ustedes lo ven y lo atropellan y le dan muerte. ¿Qué clase de delito contra la vida de ahí, compañeros? Homicidio culposo. Homicidio culposo. Negligencia, imprudencia o impericia. Ahí vamos a ver nosotros, en serio. ¿Qué es negligencia? ¿Qué es imprudencia? ¿Qué es impericia? Lo vimos nosotros en el Derecho Penal 1. Lo que me quiero que ustedes ahorita entiendan, y lo básico de esto es, ¿tuvieron intención de darle muerte, compañeros? No. 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 Entonces, ¿cómo queda el dolo aquí en el homicidio culposo? Excluido. No, excluido. No existe. No lleva dolo. No existe dolo de muerte. Si Kimberly y Carolina estuvieran en clase presencial, lo que hacía yo, es una anécdota presencial, cuando las compañeras interactuaban y eran bien ubicaditas. Compañera, la voy a sentar hasta adelante, les iba a la par de la pizarra, ¿verdad? Porque todos buscan sentarse a la par del que sabe, ¿verdad? Y comprometen al que dice, vos, ¿qué? A ver, no, los compañeritas, y todos te le dan color, pucha, vosotros en pila, ahí las ponía adelante. Exactamente, Kimberly es un homicidio culposo. Entonces, el dolo está excluido porque nunca hubo intención, pero esto no le va a decir que no le va a quitar pena. Claro que tiene pena porque mató a una persona, pero la pena va a ser menor porque está dentro de los delitos que se conocen privilegiados o atenuados, y máxime que no tenga la intención. O sea, también el homicidio culposo se tiende a discutir en la doctrina que no acepta el grado de tentativa, pues ya ustedes lo van a analizar más adelante. La inducción mayor al suicidio y la suposición de muerte, no sé por qué se colaron aquí, porque realmente lo que me quiero yo aquí es inducir y ayudar al suicidio. Muy distinto es que alguien llegue con una persona y decirle, vos, fíjate que la trae de aquí o las deudas y todo, yo creo que me voy a quitar la vida. ¿Qué estás pensando? ¿Te hubieras matado vos, hombre? Matate, maje, que estás sufriendo, no, hombre, ahí arriba. Y si voy a rendir cuenta, la persona lo está induciendo. Y en el otro caso es que él diga, mira, vos, fíjate que yo me voy a matar, vos, aquí tengo una cadena, vos, no tengo un lazo, me voy a tirar del puente. Él dice, no, hombre, ¿cómo vas a pensar vos, hombre? El puente del Inter, Moriza, andar naranjo, es más alto, no tiene malla, así te matas. Y mira, con tu pitía, no, aquí tengo una cadena y quedas bien trabadito. Lo que diferencia ahí, aquí, compañeros, es que en la inducción, la persona no lleva la determinación de quitarse la vida, sino el otro lo está induciendo.
Al contrario, Censo, la ayuda al suicidio, aquí la persona ya lleva la determinación de quitarse la vida. Entonces, eso es, ojo, lo que vamos a analizar, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando decíamos que el suicidio no está tipificado como delito, porque la persona es dueño de su vida, él se la puede quitar, claro, tiene medidas, pero aquí es una tercera, es una persona ajena a él, o sea, otra persona que lo va a inducir o lo va a ayudar. Y la suposición de muerte, como aquí nos parece extraño, pero así está en la ley, aquí no se atenta contra la vida, sino es maliciosamente hacerse muerto, porque algún motivo tendrá él para cobrar una herencia o esconderse de un proceso penal o yo qué sé. Eso es la suposición de muerte. A donde sí me quiero detener es en el tema del artículo 129, el infanticidio. Licenciado, antes que por continúe, al otro artículo, el artículo 129, por ejemplo, yo tengo una duda con el artículo 128. Por ejemplo, la persona ya tiene el ánimo de suicidarse, ¿verdad? Y viene otra persona y le prestan el arma o le da algo para que se suicide, está cometiendo inducción o ayuda al suicidio, ¿verdad? Dependiendo, porque una cosa es ayudarlo y otra es que, una cosa es que, mira, Ari, si la persona le da los insumos, problema de la persona, pero si él le dice, vos aquí está el arma y matame, le está pidiendo que lo mate, pero eso es un homicidio, pues lo está matando. Eso hay que analizar en el examen, pues, porque le voy a dar una cosa es que lo ayude yo y que se va a matar, y otra cosa es que yo lo mate, pero no vos matame, ¿no? Porque mira, firmemos un papel, no, eso es un homicidio, pues, porque la ley es clara, quien da muerte a una persona no está haciendo excepciones. Pero usted mencionó el 129, es el que voy a trabajar ahorita. El 129, ahí es pues que les dije yo que en el 123 no determina el sujeto activo, porque si dice la madre, entonces inmediatamente nos trasladamos al 129. Aquí está determinado el autor. ¿Quién es el único autor o la autora en este delito del infanticidio? La madre. La madre. La madre. La madre, por favor, porque dice la madre que impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado le produzca indudable alteración psíquica matar a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días. Aquí el parámetro son 72 horas. El único sujeto activo es la madre, o sea, solo una madre puede darle muerte a su hijo que están haciendo, quizás fue el hijo es producto de una violación en un bus de un marero, puede ser producto de un abuso de un familiar, no sé, por eso solo ella puede entrar en su mente, lamentablemente no se puede entrar en la mente, entonces el juzgador se va a la ley que dice motivos íntimamente ligados, entonces la va a procesar como infanticidio, pero tomando en cuenta como un homicidio privilegiado atenuado. Vamos con la bonificación. Cualquier compañero, en lo que me refresco la garganta, que me lea el artículo 155, compañero, compañero, que lo tenga a la mano. Por favor. 155. Se lo leo, licenciado. Por favor, ya Jaira. Walter. Bueno, Walter, pues, ya me levantan la mano y después... Okay. Vamos, Walter. Artículo 155. La madre que, impulsada por los motivos ligados íntimamente a su estado, le produzca indudable alteración psíquica abandonar al hijo que no haya cumplido 3 días de nacido, será sancionada con prisión de 4 años, de 4 meses a 2 años. Ahí estamos, Walter, porque la pena la vamos a estudiar en penal, allá en procesal penal, cuando nos toquen los temas. Ahora bien, Walter, ahí estamos, dice, el infanticidio dice, por un lado, la madre que impulsada por motivos íntimamente ligados le produzca alteración, mate a su hijo, a los 62. Y el otro dice, quien mediante la acción, omisión, el 155 es... La madre que impulsada por motivos, los mismos verbos rectores. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el 155 y el infanticidio, compañeros? Que en el infanticidio... El tiempo de nacido. Es el mismo. El abandono y la muerte de uno. En el,
Mire, en el infanticidio lo que busca la madre es darle muerte, están apuntando, ¿verdad? En el infanticidio la madre busca darle muerte, en tanto que en el abandono por estado afectivo únicamente lo está abandonando. Lógicamente se muere, ya viene abajo la sanción, pero básicamente, imagínense ustedes aquellos cuentos, aquellas películas de antes que agarran al niño, lo envuelven en un cesto y van a la puerta y le hacen así. Y se van corriendo y salen, ay, un niño que no sé qué. Una cosa es el infanticidio, de que ahí busca, o sea, la intención es darle muerte, y en la otra es abandonarlo, porque el otro párrafo dice si resultara la muerte también ya es otra cosa. Lo único que tienen que tener ustedes las preguntas de examen es, ¿quién es el sujeto por excelencia activo o el autor del delito de infanticidio? La madre. Y si le dice a la prima, vos matame al hijo que no lo quiero vos, ¿habrá infanticidio ahí con la prima? No, hay asesinato. Exactamente, compañeros. Cualquier persona ajena de la madre es otro tipo de delito para quien le dio muerte ahí. Ahora bien, estos delitos que practicamos son los que la ley contempla como simples privilegiados atenuados. Ahora bien, están los homicidios calificados o agravados, como aquí bien lo dicen la tenga. Para el examen, aquí están las claves del examen, compañero, las agendas. Que vayan colocando aquí todos los artículos y todos los chivitos que les estoy dando, por favor, en estas agendas. Necesitan las agendas, no las van a dejar el día de examen olvidadas, que son sus herramientas. Los homicidios calificados comienzan con el famoso parricidio. El parricidio se da dentro del vínculo entre el autor y la víctima. Veamos, como dice descendiente o ascendiente, ¿hasta qué grado reconoce la ley el parentesco, compañeros? Cuarto grado. Sí. Hablemos papá, abuelo, bisabuelo, etcétera, y para abajo hijo, nieto, o sea, el parricidio tiene una connotación muy especial que ustedes tomen nota también, más dice, quien conociendo el vínculo matara a cualquier ascendiente o ascendiente, a su cónyuge, a la persona que hace vida marital, será castigado como parricida. Por favor, compañeros. Dos connotaciones muy especiales. El cónyuge es a la persona que tiene un vínculo legal a través del matrimonio, y con quien hace vida marital es con quien vive y no están casados. Pero por favor, yo les di a ustedes un parámetro aquí que únicamente por ser el curso de Derecho Penal 1 y está contenido así en la norma, no me van a responder con la ley famosa que está en moda ahorita, ¿cómo se llama cuando matan a las parejas, compañeros? Homicidio. Se los estoy diciendo, aquí nos vamos a centrar únicamente en el Código Penal. Por favor, las leyes especiales, la ley de femicidio, las van a analizar ustedes en Penal 3 ahí arriba. Ahorita quedémonos aquí, porque la norma está así, pues. Claro, evitamos nosotros meternos a calificar o a evaluar delitos contra el cónyuge, porque todos se me van con parricidio y mejor trato por otro lado, mejor se las voy a poner un poquito alegres. Los viernes, digan, algunas compañeras van a sonreír, dirán, ¿seré yo? O compañeros también dirán, ¿seré yo? Tienden a juntarse en grupos de escuela, de la U, excompañeros, compañeros actuales, organizan irse 7, 8 personas a celebrar, generalmente hay musiquita, bebidas espirituosas, pero lo único que van en grupo y se reportan y ahí están, si no van con el novio, ahí están felices y todo. El problema es que cuando son mayores de edad, ellos se van, solo avisan, voy a salir o tramitan el permiso. Un menor de edad generalmente no le van a dar permiso, independientemente que no lo van a dejar entrar al lugar porque es menor de edad. Un menor de edad de 17 años, como los papás no le dan permiso, ¿sabe qué hace? Se va a las 9 de la noche y los papás se van a sus cuartos a ver la televisión. 10, 11 de la noche, aquel dice, mejor me voy pura cenicienta antes de la medianoche porque van a preguntar por mí o algo así. Ellos están con la luz apagada viendo tele cuando oyen que en el patio se oye así, que cayó alguien, ¿verdad? Vos, como que alguien vino allá atrás, se metió vos. Espérate, o apaguemos la luz o la tele. Entonces toma un tubo y camina al patio y ahí cabal ve que se mueve la sombra y le da un tubazo en la cabeza. Y resulta que es el papá el que le da un tubazo al hijo y le da muerte. Está matando a su propio hijo. Pregunto, compañeros, ¿hay parricidio ahí? Sí.
No hay. No. No, licenciado. ¿Por qué? No había identificado. Porque no lo. Yo sabía que era su hijo. Error en la persona. Ahí ustedes, por eso les digo, agárrenme el código penal y mánchenlo, como les digo, mánchenlo. Subráyenme donde dice parricidio. ¿Quién conociendo? Sí conoce que y sabe y ve y frente que es su hijo y, o sea, él brinca a la pared, pone la luz del patio y ve que es el hijo, le dejan un tubazo en la cabeza, dice, ese es mi hijo, pero lo voy a, no sé, o sea, ahí sí hay conocimiento, por eso este delito parecido se conoce en la doctrina que tiene doble dolo, subrayen ustedes. ¿Cuál es el dolo número uno? El ánimus de muerte. ¿Cuál es el ánimus de muerte en la doctrina? ¿Cómo se conoce, compañeros? Animus necandi. Animus necandi. Ajá. ¿Y cuál es el otro dolo? Es el conocimiento del vínculo. ¿Estamos claros, compañeros? Si la persona conoce el vínculo y está consciente, si hay parricidio, si no, podrá hacer otra cosa. Pero lo bonito se pone cuando yo les digo a ustedes, en los casos, ¿verdad? ¿Y si el hijo es adoptado, compañeros? ¿Habrá vínculo legal ahí? Sí, licenciado. Sí. Ay, pero el parentesco por afinidad, ¿no? Va, se las voy a poner más interesante, pues. ¿Y qué pasa si él es el padrastro y es hijo de la señora nada más? ¿Habrá parricidio siendo él el padrastro? No. Bonito, otro, el otro, en la variante B puede ser que les diga, el padre que hace 20 años engendró un hijo y lo reconoció, pero a los 3 años lo dejó a la suerte, y este como toma y fuma y cabal el hijo salió pinto y parado, ¿verdad? Hijo negado, pinto. Una él entra a un lugar a tomar cerveza, discuten y se discuten los dos y le da muerte. Cuando recoge la patrulla y todo recoge y ven los apellidos y el nombre del papel, el papel sindicado, ¿habrá parricidio ahí, compañeros? Sí. Hay vínculo, porque si sí hay vínculo sanguíneo, pero no sí, el conocimiento, porque él hace algo. Sí, lo dejó abandonado y miren la suerte, el mundo es chiquito, se lo van a encontrar. Entonces, analizan ustedes para el examen. Lo que yo quiero es, por favor, cuando les planteemos un caso, léanlo despacito, por favor, y vean las, así solito, véanlo y analicen, porque el tiempo también es una hora. Si yo pongo 10 preguntas, van a ser 6 minutos por pregunta, si ponemos 15, ya va reduciéndose, pero es más el riesgo. Entonces, a veces hemos que concluido que sean 15 preguntas a 2 puntos para que ustedes tengan como más o menos 4 minutos por pregunta. Entonces, un minuto, lean, analicen, comparen y todo, y se van, no se queden ahí, si no van, se van para allá. Lo que yo quiero es que, por favor, piensen, porque miren, el asesinato, vamos a analizar un poquito después por los calificantes, por favor, Elda. Lick, solamente no me quedó claro con si es hijo adoptivo, si hay parricidio o no. ¿Usted quiere que lea la respuesta al examen? Ahí lo voy a dar al final de la clase, me recuerda, porque lo voy a ver el tema de la afinidad y todo. Pero lo que me interesa es que tengan el conocimiento, okay, si hay dolo de conocimiento, el dolo, el ánimo de muerte. Ahora bien, muy buena observación, Elda. Con el asesinato, por favor, lo que me interesa es que el homicidio deje de ser homicidio siempre cuando concurre, ojo, cualquiera de los 8 calificantes del delito, no necesariamente deben calificar, comparecer todos, con uno es suficiente, solo que nosotros tenemos que tener conciencia a qué nos referimos nosotros en cuanto a cada figura de estas. Afortunadamente ustedes tienen el libro de texto, ahí tienen las definiciones, pero para los compañeros que quiero que por favor me marquen, me manchen el código, por eso le dije, es conmigo, desarmen el código, manchenlo, qué bonito. Quizá ustedes por las razones de la pandemia y todo, no tuve el gusto de conocerlos, más adelante, si es presencial el otro año, quizás me bajen a saludar al S2 o por ahí, soy alumno, pero ¿saben dónde los voy a ver? Con seguridad es en, yo examino la fase pública, derecho penal, me gustaría examinarlos, pero cuando yo vea un código así, marcadito, voy a decir, a él fue mi alumno de plano. ¿Por qué? Porque le dije en su momento, ¿tienen el código penal, compañeros y compañeras? Ahí lo tienen. Sí, licenciado. En el artículo 132, por favor,
en el numeral 1 me van a poner ustedes ver 27.2. Vayan marcándolo de una vez. En el numeral 3, en el numeral 4 me van a poner ustedes ver 27.3. En el numeral 5 van a poner ver 27.7. ¿Por qué? Porque vamos a regresar al artículo 27. Porque ustedes en el momento del examen van a ver con alevosía, habrá alevosía. ¿Pero qué es alevosía? Entonces, sencillamente, como yo les di el atajo, dice ver 27, numeral 2, en el 27 está la definición de lo que es alevosía. O sea, cuando se cometen los medios que tiendan a asegurar su ejecución. Premeditación conocida, ahí ustedes lo van a ver en el numeral 3, la premeditación es obrar como premeditación conocida cuando se demuestra, lo piensan, y así van a ver ustedes el ensañamiento está en el numeral 7. Por eso ese atajo quiero que ustedes lo tengan en su código, porque en el examen de privado lo mismo, ustedes cuando están resolviendo el examinador, en mi caso yo les diría, entonces fundamentese la alevosía, compañero, por favor, ¿me puede decir usted en su código penal dónde está la alevosía? Inmediatamente ustedes ya tienen el atajo, así aquí está, se van a acordar, qué buena onda el chivo que dio aquel. Entonces, rápidamente vamos a ver que la alevosía es actuar a traición, o sea, garantizar el resultado del ataque. Mira, pues, compañeros, solo tengo lesiones y honor, son las 8 de la noche. Les puedo suplicar a ustedes, pedirles de favor si me dan unos 10 minutos más para que yo continúe. Claro, Lick, muchas gracias. Sí, licenciado, muchas gracias. Ustedes son los que mandan. Yo le doy las gracias al doctor que me da la oportunidad de estar con ustedes, siempre con las instrucciones de él, pero yo, como ya es tiempo de ustedes, les quiero pedirles 10 minutos de su tiempo, que las clases las termine el doctor a las 8, porque, como él dice, 45 minutos son buenos y la gente se concentra después, ya no más, pero sí, se continuamos, compañeros. Sí, claro. Continuamos, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, licenciado. La doctrina reconoce la alevosía como alevosía moral y la alevosía material. ¿Cuándo hay alevosía moral y material? La alevosía material es esconderse atrás de un poste y velar a la persona y matar la traición por la espalda, o sea, no le va a dar tiempo de defenderse. Alguien llega a un lugar, ve que la persona está dormida, lógicamente le va a dar muerte, pero por favor, ojo, compañeros, él se aprovecha la situación, él no la causa. Alguien llega, él no le va a decir, anda a dormirte vos, te voy a matar, ¿verdad? Ojo, por favor, en el examen. No, él se aprovecha la situación que él está dormido. Entonces, ahí hay un aprovechamiento de la situación. Es que lo problema es que no le da oportunidad de defenderse. Eso es lo que se llama la alevosía material, pues. La alevosía moral es ganarse la confianza de la persona para darle muerte. O sea, hacerse el amigo, ganarse la amistad, la confianza, y en un determinado momento, estando a solas, le da el golpe traidor, lo mata, pues. Es una alevosía moral, es la más deseable, la más cuestionable, porque lógicamente, ahora bien, voy a ser así concreto porque están las definiciones. Pregunto, cuando se mata por precio o recompensa, ¿qué clase de delito hay o cómo se conoce en nuestro medio, compañeros, los que matan por sicariato? Sicariato, exactamente, ajá. Inundación, sabemos qué es esto. Ahora bien, sí, la premeditación conocida en el numeral 4 es ¿qué es la premeditación? Ustedes lo van a ver en el numeral 3 del artículo 27, pero les quiero decir, conclusión, la premeditación conocida es actuar reflexivamente, o sea, tomarse su tiempo, así, tranquila. A ustedes les hacen algo, a ustedes les hacen una ofensa o algo, no se alteren, solo tómenlo, absórbanlo, hagan la observación y tranquilitos. Miren, eso es así, premeditar las cosas, o sea, actuar reflexivamente. Lo único que aquí en el derecho penal, eso lo utilizan mal. ¿Por qué? Porque la persona se toma su tiempo para armar su caso, o sea, premeditación, hay un espacio entre pensar en el delito y ejecutarlo, compañeros. El caso que les puse yo del crimen pasional, él tomó el tiempo, lo estudió, lo leyó, 10 minutos, claro, pensando que se le iba a ir también, pero se tomó su tiempo. Esa es la premeditación, o sea,
debe ser un actuar así reflexivo y armar el tema. Lo que sí quiero que tengamos muy presente en el examen es el ensañamiento y el impulso de periodicidad brotal en el 4 y 5. El ensañamiento es un modo cruel de matar, pues. Es, realmente es exagerar. Suficiente darle muerte a una persona con una escuadra calibre 22 a que agarre una K-47 y se la base y luego con qué estable chupetero, ¿ah? Ahí hay un ensañamiento, pues, o sea, es un modo cruel de matar, pues, de exagerar deliberadamente los efectos del delito. Tan, es así que el impulso de perversidad brutal es actuar el sádico, el que mata por placer, la conjugación entre el placer sexual, la sangre, eso es la perversidad brutal, o sea, en una palabra, el sádico, el que disfruta la muerte de otra persona. Ahí eso, por eso quería explicar esto, porque es lo único que me queda aquí. Claro, para que levanten el ánimo y interactúen, pues. Si les expliqué a ustedes el ensañamiento y la premeditación, la impresión tal, compañeros, ¿cómo en el examen encuadraría a ustedes cuando yo vengo como asesino y amarro a una persona, la encierro en un cuarto y la mato que se muera de sed o de hambre? ¿Habrá ensañamiento? ¿Habrá impulso para la verdad brutal o premeditación, matar a alguien que se muera por sed? Díganme, compañeros. Perversidad brutal. Perversidad. Esto es bonito que es clase y ustedes lo van a explicar muy bien. Todos juntos, dicen, pues, ¿qué puede? ¿Cómo? Todos juntos. Analicen si. No, porque analicen lo bonito. Mira, pues, por razones de tiempo me voy al aborto. El aborto es la muerte producto de la concepción en cualquier estado de la preñez. Tengamos conscientes que el aborto es atenta contra la vida dependiente, ya lo explicamos. Aquí únicamente quiero que, por favor, tres situaciones que en el examen se evalúan. Díganme ustedes cuáles son los abortos impunes, o sea, los que se pueden realizar y no tienen pena. Son dos, compañeros. El aborto terapéutico y tentativa de aborto. La tentativa de aborto culposo. Exactamente. El 137 y el 139 no son punibles, o sea, no se castigan. El aborto terapéutico, pues, tiene sus condiciones, ¿verdad? El diagnóstico de por lo menos otro médico y con la intención de procurar directamente la muerte por otra concepción y solo con el efecto de evitar un peligro para la vida de la madre. O sea, en este caso, tiene sus condiciones y la tentativa de aborto culposo, que son impunes. Pero pregunta el examen y miren, pues, la bonificación. ¿Y si una madre da el consentimiento para que le practiquen el aborto, es punible o no es punible? Sí, es punible. ¿Está dando el consentimiento para que le practiquen el aborto? Pero como el aborto está penalizado por nuestra ley, no se puede realizar. En el artículo 135. Entonces, dame el fundamento legal. Sí, exacto, el artículo 135 lo fundamenta. Aborto procurado. Exactamente, subrayenme, por favor, pues, esta noche es de rayar y marcar el código. Artículo 135, en el numeral 2, por favor, subrayen, si obrare sin consentimiento la mujer, pero en el número 1, si la mujer lo consintiere. Lo que quiero que ustedes lleven de una vez, que aunque la mujer lo consiente, el aborto dice con o sin consentimiento. Entonces, si la mujer da el consentimiento, no se van a ir al examen y decir, no, no hay, porque definitivamente, ¿verdad? No, la mamá lo consintió. Ahora bien, en las lesiones, por favor, compañeros, en las lesiones, por favor, ojo, se causa lesiones sin intención de matar. Aquí, como dice, comete delito de lesiones que sin intención de matar causará otro daño en el cuerpo, en la mente. Significa que las lesiones pueden ser en la mente o en el cuerpo de la persona. Ya ustedes ya saben que la integridad de la persona, el ser humano se compone de cabeza, cuerpo y extremidades superiores, inferiores, dependiendo en cuál de estas recaiga el daño e inclusive en los órganos y en los sentidos. Nosotros conocemos los órganos principales, dicen
algunos médicos que no existen principales, que todos son principales. Podemos vivir sin el cerebro, como estos son indispensables, el corazón, lógicamente el corazón es la vida, ahí está el sentimiento de todos, ¿verdad? Y la sangre y todo, y la vida. Pero sí se puede vivir sin un riñón, compañeros, sí se puede vivir. O sea, esas son las cuestiones que se tienen que analizar. ¿Dónde recae el daño? Las lesiones son específicas cuando se castra, esteriliza o se deja ciega a una persona. Castrar es una cuestión de quitarle las gónadas al macho, esterilizarle por algún tipo de golpe, o ciego es, pero si la ceguera debe ser total, no parcial, si no caemos en otro tipo de lesiones. Y mutilar definitivamente es cortarle un brazo, una pierna o cualquier parte, mutilar. Ahora bien, las gravísimas tiene cuatro circunstancias: la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un miembro principal o de su palabra, el mudo, pues dejar mudo a una persona, pérdida de un órgano, un sentido. ¿Cuántos sentidos tenemos nosotros, compañeros? Cinco, ¿verdad? Cinco. Correcto. Gusto. Correcto. Gusto, olfato, vista. Y ustedes ya lo saben re bien, ¿verdad? Y las graves son la irritación permanente en función de un órgano, un miembro principal, o la anomalía para el uso de la palabra, el tartamudo. Aquí lo que quiero que, por favor, para efectos de examen, si están anotando, ¿verdad, compañeros? Pregunta de examen, y si la incapacidad para el trabajo es por más de un mes, ¿qué clase de lesión se está causando? Graves. Lesión más grave según el artículo 140. Y si la incapacidad para el trabajo es por más de 10 días, pero sin exceder de 30, ¿qué clase de lesiones hay ahí? Lesiones leves. Entonces, artículo 148, quien causare a otro lesión leve será sancionado con prisión, que es la que incluye la lesión que produce la incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. Gracias, Regina Aldana. Le voy a confirmar, como usted lo dijo, las lesiones son graves cuando son la incapacidad por más de 30 días, ojo, o sea, más de un mes, va, ojo, en el examen, pues. Y si es más de 10 días, pero sin exceder de 30, son lesiones leves. Y vuelvo a repetir, quedémonos con lo que estamos analizando, pero les voy a dar un sub tips para ya cuando sean abogados y me recuerden. Y si llega a su oficina de ustedes mañana, le dice: licenciada Regina, disculpe, fíjese que la incapacidad fue por 5 días. ¿Qué hay ahí? ¿Una falta? Exactamente. Sí, una falta. Nos vamos al artículo, anótenlo, por favor, anótenlo hasta abajo del código. Si la incapacidad es por menos de 10 días, pero no lo va a evaluar, sino es para su mañana. El artículo 480 dice, en materia de falta, ¿verdad? Dice, artículo 481, por favor. Número 1, quien causare otras lesiones que le produzcan enfermedad incapacidad para el trabajo por 10 días o menos. Esto no es evaluación, sino es para el día de mañana, cuando ustedes lleguen a su oficina. Licenciado, disculpe, decir que por solo 7 días. Es que no me lo enseñaron. Bueno, en mi curso sí los enseñé yo, pues entonces ahí vamos, compañeritos. Ya tienen los parámetros, porque a veces hacemos casos de estos, ¿vale? Ustedes jueguen con los días, por favor, y con los órganos, por favor. Bien, ahora bien, el examen se va a cerrar delitos contra el honor. Delitos contra el honor. Tenemos nosotros el capítulo de la injuria, calumnia, injuria y difamación. El honor, increíblemente, en las civilizaciones, miren el grado que tiene. En la doctrina se conoce como uno de los elementos, bienes jurídicos tutelados mayormente. Cualquier persona le pueden ofender hasta la bolsa, pero el honor es un bien que uno tiene preciado. Pues a nadie le gusta que le digan ladrón o que le atachen, si es de baja estatura, es alta o carece de pelo, usa lentes o cualquier defecto que le encuentren, hay que respetar a las personas. Por eso es que se les explicó a ustedes, le atentan contra el delito, contra el bien jurídico, se llama honor, pero por favor,
les dejo de tarea que vean ustedes en el libro o en el texto que ustedes tienen o en cualquier libro, que se atenta contra el honor subjetivo o el honor objetivo. Entonces, ustedes tendrán que entender cómo me siento yo y cómo me ven los demás, pues. Miren, no tengo, no es misoginia, pero voy a poner el ejemplo de alguna compañera. Sale todos los días a las 7:45 de su casa y va a tomar el bus. Pero antes de tomar el bus, encuentra a las 4 especiales de la cuadra que se dedican a pelar, a criticar. La compañera va con su suétercito negro que le gusta y sus zapatos, y estas 4 que están ahí van a empezar: mírate esta, pues, ya no cambió de suéter, mírate esta, que no sé qué. Va, si lo piensan, no hay problema, pero que lo empiezan a decir, realmente ahí viene la ofensa. Ustedes van a tener que diferenciar cuándo es honor subjetivo, cuándo es honor objetivo. Y otra cosa es cómo realmente yo me siento. Y realmente a mí podré pensar lo que la gente diga, me vale 20, no sé, no me importa. Entonces, lo que el doctor les dijo, piensen ustedes cuándo el agravio viene de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, o de afuera hacia adentro. Cuándo me van a mí ofender, dependiendo en qué forma. Si me van a imputar un delito que yo no he cometido, lógicamente, la calumnia. La calumnia es la falsa imputación de un delito que da lugar a procedimientos de oficio. Ahí, por favor, compañeros, ahí nos van a procesar por calumnia. Si yo le digo a alguien que es la típica palabra, si yo le digo a alguien que es un estafador, no, que es un ladrón, le estoy diciendo que está ha sido sujeto activo a los delitos contra el patrimonio, ¿verdad? El robo, pero aquí la palabra es ladrón, ¿verdad? Pero si yo a alguna persona le defraudan su patrimonio, soy un estafador, me va a gritar él delante de la gente que me conoce, sos un estafador y todo. Sucede que a la hora del juicio ante el juez, si yo le demuestro al juez que él efectivamente, con documentos, que me estafó y todo, la pregunta del examen, y contésteme por favor, compañeros, denme ese gusto, por favor, opera veracidad de la imputación, o sea, la excepto oritantes, en este caso la calumnia, si yo demuestro, soy yo eximido. Sí, opera. Sí, licenciado, sí opera. ¿Fundamento legal? Artículo 160, veracidad de la imputación. 162. Si el acusado de calumnia te dará exento de toda responsabilidad penal probando la veracidad de la imputación, sí, juez, mira, aquí están los documentos que le di y él nunca me entregó lo que me ofreció y él es un estafador, y lo digo aquí delante de usted porque aquí está. Entonces el juez dice, sí, tiene razón, compañero, tiene razón, el sindicado está demostrando, entonces definitivamente hay veracidad en la imputación. Ojo, por favor, compañeros, pero por favor, para efectos de examen, la calumnia opera o no opera la exclusión de la prueba de veracidad. Digo, en la injuria. Opera. En la calumnia sí puedo demostrar que mi calumnia es verdad porque él es un estafador. En la injuria no, porque ahí son expresiones o descrédito, menosprecio a otra persona. O sea, yo no voy a criticar a una persona porque sea de baja estatura o carezca de pelo. El ejemplo que les puso el doctor, muy puntual. Hablemoslo a manera de clase, por favor, porque me voy a encender aquí un poquito. Compañero, a la persona que usa lentes en un grupo de 5, ¿cómo lo van a identificar a él? Disculpen, así en confianza, coloquialmente. Choco. El choco. Hay un grupo de compañeros de ustedes que se van a comer, a estudiar, los 5 personas, ¿verdad? Y cuando vamos dos al brevo, vos Choco, venite. El Choco viene y se levanta y se va contento. ¿Qué onda, Choco? Que no sé qué. Ah, el Choco sí, hasta entiende y hace caso por Choco, ¿verdad? Porque es cuate de ustedes. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué pasa si ustedes son de la sección C, ¿verdad? O sección F, sección C. Son del grupo de ustedes. Cualquiera le puede decir Choco y todo. Y él se siente, es su nombre, pues, y es más, ni lo conocen por nombre, por su nombre, por Choco. Sección F. Pero ¿qué pasa si viene uno a la sección A y va caminando el paseo y le dice, pues Choco, mira, ¿cómo va a reaccionar él? ¿Le va a molestar o no le va a molestar? Se puede ofender y puede demandarlo.
se va a ofender porque no está dentro de su entorno social. Esa es la diferencia en estos delitos, deben de ofender a las personas dentro de su entorno social. Miren, compañeros, a mí mi nombre es Guillermo Hernández y la verdad le digo que por años me conocen como el penalito y no me molesta si inclusive cuando ya no son mis alumnos, hey, el penalito, mucho gusto, no sé qué, y yo hasta, está, compañeros, porque al final ya uno se identifica con la persona, el personaje, pero no me molesta porque al final ninguna denuncia, gracias a Dios, en coordinación y he dejado amigos, voy a los juzgados, todos me saludan, pero voy al caso del Choco, miren, compañeros, cómo es el entorno social. Estos cinco compañeros le dicen Choco, pero vaya, un día le dicen al Choco, no le dicen, vos Choco venís, sino le dicen, vos Carlos Alberto, vení para acá. Y caminan a aquellos y el otro, el Choco se va a quedar, miren, compañeros, y vacíes, va a decir, ¿y eso qué me hicieron Carlos Alberto? ¿Qué les hice? Dígame si no es así. ¿Qué les hice? Él está tan acostumbrado, siente cariñoso, coloquial, que lean el Choco. Y él más les va a decir, vos, ¿qué onda, mano? ¿Y qué onda que me estás tratando raro? ¿Ah? Es ahí donde analicemos, compañeros, cuándo ofende, cuándo causa grave y cuándo no. O sea, si una persona se siente ofendida en su entorno, sea en su honor, objetivo o subjetivo, sí operan delitos contra el honor. El honor es un bien jurídico, como dicen, sagrado, pues, porque todos queremos mantener una imagen, queremos, somos alguien, merecemos respeto. Aquí lo único que yo les pido a ustedes es, tengamos nosotros presente de cuándo es injuria, cuándo es calumnia y cuándo es difamación. Hacer estas ofensas utilizando pancartas, un megáfono y haciéndolo en público, ahí estamos cayendo en una típica difamación, pues. O sea, se hicieran en forma de medios de divulgación que pueden provocar odio y descrédito, dice el artículo 164, ¿verdad? Esta misma calumnia, para hacerla así, vociferada con un megáfono, me pongo a gritar o reparto volantes en los salones de aula o donde él trabaja y todo, ahí sí nos vamos. Lo único que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Miren, pues, compañeros, también tienen, como dicen los compañeros coloquialmente en las clases presenciales, ¿verdad? Tenemos el sujeto activo, el sujeto pasivo, pero también hay un delito que le aplica, disculpen la expresión, pero coloquialmente, a los shooters, a terceras personas. Hay un delito también que cometes que no tienen nada que ver. Artículo 165 dice, quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro. Subrayenme, como les dije, compañeros, con respeto, yo levanto la voz, pero porque así es mi forma en la clase, no es falta de respeto. Subrayenme, dice, quien a sabiendas reprodujere por cualquier medio injurias, calumnias inferidas por otro. O sea, el extraño también se va como autor de las mismas. Entonces, ya ustedes van a ver las excepciones de la calumnia, la injuria, y como dijo el doctor también, la ofensa a la memoria de un difunto. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, mis estimados, a mí el tiempo ya se me fue. En primer lugar, les quiero pedir disculpas por haberme pasado y que mantengo siempre las mismas personas, son 4 o 5, se me fueron. Les agradezco realmente la atención de todos aquí que estuvieron conmigo esta más de la hora. Les disculpo el tiempo. Y el día del examen, por favor, lean despacio los casos, analicen y contesten así certeramente, por favor. Les quiero agradecer la atención. Que Dios me los bendiga, compañeros. Pasen ustedes una feliz noche. Será el día que el doctor no pueda dar la clase o antes del segundo examen parcial. Yo les deseo la mejor de las... Que Dios los acompañe, les dé el entendimiento. De mi parte, yo pienso que he cumplido en parte. Dios los bendiga. Muchas gracias, compañeros. Tengan una feliz noche. A usted, licenciado. Muchas gracias. Igualmente.